De acuerdo con el reporte que se brinda desde Protección Civil de la capital, toda la semana podrían presentarse chubascos. Las predicciones más fuertes se tendrán para este fin de semana con una estimación de 40 a 60%, mientras que a mediados será hasta de 10% el pronóstico. La caída de agua será de leve a moderada. Sobre lo ocurrido durante el pasado fin de semana, se descartó que se hayan presentado afectaciones. El fin de semana no tuvimos ninguna afectación, no hemos tenido ningún reporte. Eh, que genere algún tipo de complicación, se continúa con la limpieza de la infraestructura pluvial. Eh, vimos que las lluvias de este fin de semana... Tuvimos eh, incluso intensidades algo fuertes en el municipio del Marqués. Esto generó un escurrimiento importante al municipio de Querétaro. Sin embargo, la infraestructura pluvial funcionó en su totalidad. En esta semana se prevé que la temperatura mínima sea de 14 a 16 grados centígrados y la máxima de 28 a 30 grados centígrados. Respecto a la actividad del volcán Popocatepetl, se descarta que la capital sea un territorio que se encuentra en riesgo hasta el momento. Con imágenes de Gustavo Guerrero, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.